Cajama, manos a la obra. Cuando un pueblo pide nuestra ayuda, lo menos que podemos hacer es ofrecer nuestra mano. ¡Demos la cajama! Cajama es el nombre de un municipio de la provincia de Cunene, al sur de Angola, que cuenta con una población de unos 55.000 habitantes aproximadamente. La capital de este municipio también se llama Cajama, que es una ciudad pequeña donde viven alrededor de 14.000 personas. Este municipio de Cajama sigue sufriendo los estragos dejados por una larga y cruenta guerra civil. Por lo tanto, es un pueblo que tiene muchas carencias y limitaciones en todos los aspectos de su vida. Este municipio sufre angustiosamente la falta de agua. Es considerada una región seca y arenosa. Con lluvias, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, cuenta con un pequeño río llamado Caculubar. Este río le da vida a los entornos. En este municipio encontramos una temperatura promedio de 23 grados. Algunos de los grandes problemas que enfrentan nuestros hermanos de Cajama son: alto índice de desempleo. No hay posibilidad de acceder a la educación media y superior. Problemas de desintegración familiar provocados por la unión libre, la poligamia y otros problemas. Abuso de bebidas alcohólicas que afectan a gran parte de la población varonil de esta zona. Falta de hospitales, médicos y medicinas. Condiciones muy pobres de higiene, falta de agua potable, alcantarillado y drenaje. Los misioneros de Guadalupe estamos trabajando junto con esta querida comunidad desde hace 3 años, pues llegamos a esta ciudad el 11 de febrero de 2005. Actualmente, los padres misioneros de Guadalupe, que se encuentran en esta pequeña ciudad, realizando una ardua labor evangelizadora y de desarrollo económico y social, son el padre Alejandro Ríos Alapa, misionero guadalupano, originario de Paracho, Michoacán. El padre Felipe de Jesús Martínez, misionero guadalupano, originario de San Luis Potosí. Y el padre Héctor Andrés Pérez, misionero de Guadalupe, también originario de San Luis Potosí. Ellos, con gran alegría y entusiasmo, tratan de servir a estos hermanos nuestros tan necesitados, teniendo como prioridad contrarrestar las deficiencias que sufre este pueblo, por medio de una labor espiritual en la formación de catequistas, brindando apoyo pastoral, así como apoyo social a la comunidad. Nuestra parroquia de Cajama, encomendada a San Pedro y San Pablo, también atiende otras 5 poblaciones donde hay pequeñas capillas, que son Omupanda, Caguamatu, Mongua y Cafima. En el ámbito religioso, Cajama pertenece a la diócesis de Ondjiva, cuyo obispo es Monseñor Fernando Guimaraes Kebanú, quien fue el que nos invitó a colaborar en su diócesis. Actualmente, se está desarrollando un gran proyecto en el que varias organizaciones y grupos apoyarán a esta pequeña ciudad. Se trata de la construcción de un centro comunitario que brinde varios servicios a la población en el aspecto educacional, de salud, de alimentación y también será un gran centro de vida cristiana. Nosotros, los misioneros de Guadalupe, nos hemos comprometido a apoyar este centro comunitario construyendo el templo parroquial, el cual tiene un costo de 2.575.000 pesos mexicanos aproximadamente. Es así que a través de la ayuda del pueblo católico de México y con el esfuerzo y el trabajo de todas las personas que forman parte de la familia misionera de nuestro Instituto de Misioneros de Guadalupe, pretendemos lograr la construcción del templo parroquial, el cual se empezó a construir el pasado mes de septiembre. Tú eres parte de esta obra. Cajama te necesita. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Cajama, manos a la obra.
Amen.